Y desde el lejano oeste, aquí Jesús nos va a narrar la historia de hoy que se va a desarrollar en La Boquerona, en el grupo ONA. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Pues nada, otra vez más aquí disfrutando de la semana fantástica de la Costa del Sol. Hoy es el día de las jornadas, donde prácticamente hacemos lo que os comenté, ¿no? Unas jornadas lo que son gastronómicas, en el cual competimos con nuestro amigo Anselmo y con Benavís, el restaurante Legends. Y bueno, espero que os gustéis nuestras viandas, que valoréis bien y que gane el mejor, nada más, que gane el mejor. Más caracterizado de esa época, totalmente, ¿no? Soy, en vez de una mezcla entre Clint Eastwood y Jules Brainer, ¿no? ¿Qué se da cita hoy aquí en La Boquerona? Bueno, viene un poco lo que es gente del ayuntamiento y lo que es la, digamos, un poco el elenco de los que hicimos el corto en Almería, ¿no? Un poco dándole a Memorias de Sangre un poco de protagonismo y desde ahí. No, no, aquí no, no. Yo es que yo soy el que los cazo. Yo soy el cazador, no. Yo soy de los buenos. Estos son los malos. Yo soy de los buenos. Pues vivir esta historia, meterse dentro, ¿no? De esa época, ¿no? Porque claro, muchos de hoy, la juventud y eso, pues no conocen, ¿no? Toda esta historia del oeste, de los indios, los vaqueros. Bueno, fue lo que fue una experiencia inolvidable, el rodaje del corto, porque duró tres, bueno, duró más, ¿no? El principio fue aquí en Benavís, pero el fin de semana que estuvimos en Tabernas, o sea, fue de risa. Fue de risa, tres días dentro de un parque temático en el cual abría a las 10 de la, de las 10 de la mañana, abría hasta las 5 de la tarde, con mil y pico personas en pleno mes de julio. Pues nada, o sea, Tabernas en pleno mes de julio, un calor terrible y cada poco se te metía un niño en el set de rodaje, se te metía una familia, mira, corten y cada, y bueno, y la verdad, no, un rodaje, nos hemos reído mucho, era dentro de una taberna, yo era el tabernero, claro, la taberna era real, o sea, la nevera se caía al hielo, o sea, sonaba, digamos, lo que es el serpentín de la cerveza, etc. Pero bueno, experiencia bonita y como bien os digo, espero que disfrutéis de estas jornadas, que comáis bien y que gane el mejor, nada más. Que tenga mucha suerte Anselmo, porque no hay color. Jugamos otra liga, Anselmo. Bueno, música. Sí, justamente son ellos los que le dan música al corto también, ¿eh? Pues nada, Elena, muchísimas gracias, gracias y muy amable, y sigo con los invitados. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí un soldado del séptimo de caballería, pero tú desde el cuartel, ¿no? Tú estoy en el cuartel hoy. Hoy estoy aquí porque me han arrestado por ser una persona que no ha respetado a su mayor. Esta época hay que defender muchas cosas, es complicado, hay que utilizar mucho ese arma. Bueno, cuando los indios llegan hay que luchar por ellos, si no, no hay forma. El séptimo caballero ha llegado lejos para defenderlo todo. ¿Cómo representa el papel que estás haciendo? Bueno, el papel que estamos ejerciendo, básicamente vamos a tocar la guitarra, las canciones de la banda sonora de Memorias de Sangre, el cortometraje que hemos compuesto, y vamos a tocar la música y eso para que lo escuchéis en primicia. Gracias. De nada, a vosotros. Bueno, que nos da mucha alegría siempre hablar con Julio Peces y que hemos visto una foto tuya. Sí. Que está graciosísimo ahí, vaya foto, bien caracterizado que está, ¿eh? Eso del corto, tú sabes que se había rodado un corto con motivo del tema del tema eje del festival, el Weird Western. Rodamos en Almería hace unos meses, en junio, un corto que se llama Memorias de Sangre, que se va a presentar el próximo sábado en la gala de clausura. Y bueno, pues entonces me pidieron que colaborara porque toda la gente de la asociación Unicorn estábamos ayudando y entonces pues nos pidieron colaboración y bueno, hice un pequeño papelito. ¿Cómo está yendo la jornada? ¿Estás satisfecho con esta edición, que es la 22ª ya? Sí, bueno, pues la verdad todo está transcurriendo bien, la gente se está divirtiendo, que es lo importante, y es para que lo hacemos. Nosotros lo hacemos para que el público vea películas, para que el público vaya al cine, para que el público vea las exposiciones, recoja los libros. Y entonces, bueno, hasta ahora, todavía quedan tres días, hoy jueves, viernes y sábado, y una pequeña intervención que también vamos a hacer el domingo, que haya clausura del festival en el Museo Ruso de Málaga con Asia Argento, que va a presentar un libro. Pero yo estoy muy contento de cómo ha ido y bueno, y ahora un poco la parte que queda es que llegan todos los invitados del festival, los últimos invitados del festival, y bueno, y a ver qué tal está todo, evidentemente. Sí, aquí vamos a conocer hoy, viene algún actor, bueno, vosotros ya sois actores. Sí. Ya. No, hoy está aquí ya Javier Quinta, que es el director de La Casa de Papel, Emilio Pina, que es el productor cinematográfico y de televisión de series como Servir y Proteger o Toy Boy, y a partir ya de mañana por la mañana, pues cuando llega María Barranco, llega Jaime Blanch, Asia Argento,
Paco Tous, Fernando Cayo, Sergio Arranz, bueno, todo eso ya llegan a partir de mañana, viernes día 10. Muchas gracias, te dejamos que reciba a los invitados de hoy y de verdad una vez más enhorabuena. Gracias, gracias como siempre a vosotros por venir aquí. Bueno, vamos a hablar con los actores de este día, que estamos aquí en La Boquerona, que aquí entre indio y no indio, ¿no? Cuéntame. No, entre indio y no indio, no, indio totalmente indio. Ah, no, sí, sí. ¿No? Explorador indio, concretamente. Vale, ¿de ya alguna reserva de sí. De los mapaches me ha gustado. Me ha gustado de los mapaches, de aquí para adelante voy a decir que soy de los mapaches. Además con los ojos negros. ¿Cómo te sientes en este papel? Bien, un poco acalorada, pero bien, muy bien. Bueno, vamos a preguntar al compañero, a ver, que veo que habéis hecho buen amigo, os lleváis muy bien y eso me gusta. Bueno, pues aquí estamos, concretamente para ilustrar un poco al público que nos esté viendo, estamos caracterizados de guerras indias aproximadamente año 1873. A la gente se le puede quedar esta fecha sobre todo porque fue cuando murió el general Custer y el famoso séptimo de caballería. Y mi compañera va de guía nativo, se le pone a los guías nativos prendas del ejército americano, porque si no en la refriega podíamos confundirlos con otro indio y podríamos matarlo. Y nada, ambientando otro año más el Festival de Cine Fantástico de la Costa del Sol. ¿Cómo os sentís representando este festival? Muy bien, esto es una gozada, venís como venimos todos otros años, hemos venido y muy bien, la verdad es que nos reciben bien y aquí estamos ayudando en lo que haga falta. Bueno, pues yo creo que sobre todo uno de los temas principales es la convivencia, ¿no? La convivencia tanto entre organización como invitados que acuden al evento y así también pues como absolutamente todo el público que va pasando a lo largo de estos días por las diferentes proyecciones y diferentes actividades que tiene organizado el festival. Decime vuestro nombre debajo del disfraz. Yo soy Alma. Alma. Alma, corazón y vida. ¿Y tú? Y Pablo Lozano, ambos somos del Grupo de Recreación Histórica de Úbeda. El Alma, le ponéis la vida, o sea que tu nombre viene fenomenal, Alma. Enhorabuena, felicidades. Hablamos con Aurora Martínez, que está ella también aquí dirigiendo, coordinando. Bueno, es un crack y lo lleva todo con un orden exhaustivo. A la prensa y a todo. Bueno, no veas tú qué trabajo, tú sí que eres del séptimo de caballería, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se está llevando a cabo todo este festival? ¿En qué consiste tu trabajo? Cuéntame cómo lleva a los artistas, a organizarlo todo, desde por la mañana hasta que finaliza. Todo el día, pues con mucha diligencia, ¿no? La diligencia. Pues mira, nada, muchísimas horas al teléfono, sobre todo, pues tener que hablar muchas veces con muchísimos representantes, diferentes artistas, a veces los representantes son un grupo de representantes, tienes que explicarles a todos cómo funciona, cuáles son los horarios del evento, que ahora tienen que llegar, después para el tema de los billetes. Pues coordinar muy bien para que las llegadas intentar que sean más o menos a la misma hora, para que después el tema de los transportes también poderlo coordinar, porque si cada uno me llega a una hora completamente distinta, tenemos un equipo de transportes, pero tampoco es tan grande como para poder ir recoger a un invitado cada hora, ¿no? Después, por otro lado, aquí en el evento, pues todo el tema de las entradas. Este año ha sido un boom de las entradas, se han casi agotado, o sea que invito a quien quiera venir a la gala del día 11 en el Auditorio Felipe VI, que vaya ya al Padre Manuel, porque es que creo que como no, si no quedan 10, no quedan muchas más, ¿eh? Quizás eso es lo más difícil, más que traer a los actores, más que coordinar con ellos, ¿no? Porque el público también, que si me pones aquí, me comentaba, que si me pones allí. Claro, porque nosotros tenemos una serie de asientos, sobre todo numerados ahora por el tema del COVID, tenemos que respetar, son dos asientos, un asiento libre, mucha gente te piden tres, te piden cinco, te descuadra, porque claro, siempre tienes que respetar el asiento intermedio de cada dos personas. Y después hay gente que a última hora se une, que no pensábamos contar con ellos, tienes que volver a hacer otro Tetris, ¿no? Para poder. Pero bueno, muy contento porque ya está todo organizado, ya tenemos las entradas casi todas entregadas y los que no quedan pues se entregarán el día de la gala. Y con muchas ganas, y esta noche por supuesto muchas ganas del evento que tenemos en Marbella, en Puerto Banú, en Teatro Cine Goya, porque bueno, ayudado a la Asociación contra el Cáncer, creo que es súper importante, y bueno, son solo 10 euros, pero el pedazo de concierto que va a dar la banda va a ser increíble, y después una película también, ¿no? Correcto, la película súper interesante y que le gusta a muchísima gente, Regreso al Futuro en el Oeste, ¿no?
Y claro, invito a todo el mundo porque son 10 euros que van enteros a la Asociación contra el Cáncer y que también coordinarlo, organizarlo, que si los premios, porque Noelia Tame y Joyería Ruz van a entregar unos obsequios a las personas que van a estar participando. Entonces, coordinar todo eso, pues también un poco caos, ¿de dónde están las joyas? ¿Dónde va? Pero está todo ya muy bien para que todo el mundo venga y disfrute de la gala. La Asociación Unicornio hace muchas cosas, no solamente el Festival de Cine, sino todo el año trabajáis, ¿no? Exactamente, bueno, Julio y toda la organización Unicornio están todo el año a tope con distintas actividades, incluso a veces patrocinando, incluso la cabalgata de Reyes, que han estado, yo sé, este año pasado, digamos que regalaron que lo gastaba PlayStation, o sea que a lo grande. Y encima, sí, eso, siempre están durante todo el año coordinando, trabajando. Yo siempre me dedico más al festival, ayudando a Julio, pero estamos todo el año. Darte mi enhorabuena, felicitarte y darte la gracia también por la atención con nosotros día a día, siempre que nos hemos visto tan cordial y todo tan bien organizado. Es un mérito, de verdad, con tanta gente. Muchas gracias. Un placer a vosotros, de verdad, porque bueno, teneros es parte del festival para nosotros, sois para nosotros unos invitados más. Al final son los que le estáis dando al público y estáis mostrando al público lo que estamos entregando. Entonces, pues nos encanta teneros. Bueno, vamos a hablar con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Estepona, que no falta ni un solo día, está pendiente de todos, del día de la rueda de prensa. Y bueno, la enhorabuena, porque la colaboración de todos hace posible que esto funcione como está funcionando. Sí, ¿no? Sí, hombre, gracias, pero bueno, la enhorabuena hay que dársela a la Asociación Unicornio. Ellos son los que organizan, el ayuntamiento lo que hace es colaborar y apoyar la Semana de Cine. Bueno, y como estáis viendo, bueno, todos los años es un éxito, así que parece que este año pues también lo va a ser. Bueno, ni el fuego que hemos tenido esta noche puede impedir que esto siga adelante. Ya, el fuego es muy duro, el fuego, ¿no? Es preocupante, sí, es duro. Una tragedia, la verdad. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de ese tema tan terrible, ¿no? Porque si no es que nos va. Yo vivo cerca del fuego, era la 1 de la mañana y estaba la azotea viéndolo, bueno, descompuesta. Bueno, pero nada, son dos batallas de la vida, como era el antiguo Western, sí. Como las representaciones que está teniendo hoy aquí, sí. Que bueno, que a ver si un día nos dan un papelito a nosotras, ¿no? Sí, yo creo que sí, que un papelito. ¿No? Sí, yo creo que sí, habrá que decírselo a Julio que nos den un papelito, a mí también. A la lista, a las dos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, de verdad, felicidades. A vosotros, gracias por estar aquí. Bueno, todo un lujo poder entrevistar a un gran director y bueno, esta serie que todos hemos seguido, La Casa de Papel, que se ha rodado yo creo por todo el mundo, ¿no? Que ha sido todo, yo creo, un elenco, ¿no? De cosas y que bueno, de verdad, enhorabuena, que había hecho realmente algo increíble en las pantallas. Pues muchas gracias, hombre. Sí, la verdad es que es una serie que, como todo el mundo sabe, se ha visto en todo el mundo, es una de las series más famosas del mundo. Y hombre, lo importante es que ha colocado, yo creo, a la industria de este país, a la industria audiovisual de este país, la ha colocado en muy, muy, muy en primera línea. O sea, a partir de La Casa de Papel, lo grande es que la gente en todo el mundo está viendo series españolas y eso está muy bien. Bueno, yo precisamente le comentaba que estábamos viendo una entrevista con uno de los actores y que comentaba que realmente se quedaban impactados del trabajo que hacen los españoles. Por ejemplo, en Inglaterra o en sitios que se ha grabado, y es verdad que llevemos a España, ¿no? A esos países y que quedemos tan genial los españoles, ¿no? Como sí. Trabajadores. Sí, sí. Que hacemos bien las cosas. Sí, sí, la verdad es que, hombre, ya en este país ya se nos miraba con interés porque hacíamos cosas que yo creo que estaban bastante bien con un presupuesto muy inferior al que hacen otros países. Ahora con la llegada de las plataformas que tenemos más presupuesto, pues la verdad es que yo creo que estamos llegando a cotas de calidad muy, muy, muy potentes. O sea que creo que es un buen momento para la industria audiovisual española. Bueno, ahora habéis enfocado más en España, ¿no? Que me ha dicho que se ha grabado aquí también, ¿no? En la costa o... Bueno, yo he terminado ahora de rodar aquí otra serie que ya hicimos primera temporada hace unos años, que es Toy Boy, y ahora acabamos de terminar la segunda temporada, Toy Boy 2, y La Casa de Papel se ha rodado, pues la mayoría se rueda aquí en España. Hay cosas que se ruedan fuera, claro, pero la mayoría se rueda aquí en España. Las plataformas han venido para rodar en este país, que tenemos pues una variedad de paisajes y un clima estupendo que nos hace muy interesantes. Anecdóticamente, ¿no? ¿Alguno de los recuerdos que más no se le hayan llegado de este rodaje? ¿De La Casa de Papel? Bueno, de La Casa de Papel, hombre, para mí yo creo que el mayor privilegio fue rodar en la cuarta temporada. Bueno, esto es un spoiler para que no lo haya visto, pero claro, lo ha visto casi todo el mundo ya. Pero en la cuarta temporada, para mí yo creo que uno de los mejores momentos profesionales de mi vida es haber rodado el capítulo de la muerte de Nairobi, que es uno de los capítulos, yo creo, más vistos de cualquier serie de televisión en el mundo entero. Y aquello, la verdad es que rodar aquello y vivirlo como lo vivimos, despidiendo a un personaje tan potente, fue increíble, la verdad.
de estar aquí en este Festival de Cine Fantástico de Estepona? ¿Cómo habéis visto? Pues hombre, yo aquí en Estepona es que no puedo hablar mal, porque primero porque yo me muevo mucho por aquí, por la Costa del Sol, tengo casa aquí. Y la verdad es que ruedo bastante por aquí, y aquí en el festival tengo muchos amigos, vengo prácticamente todos los años y me parece un festival extraordinario, un festival que hace mucho por la cultura en esta zona, y vamos, aquí siempre te reciben como, pues bueno, como si fueras de la familia. ¿Qué géneros son los que más le gusta dirigir? ¿Géneros? A mí me gusta el buen cine y las buenas series, o sea, el género da igual. O sea, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho el suspense, me gusta mucho el thriller, me gusta mucho la comedia, pero ya digo, lo importante es que sea bueno y ya está, y que disfrutemos, o sea. Enhorabuena por su trabajo, espero verlo mucho más, poder en más ocasión de entrevistarle. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. La Boquerona del grupo ONA hoy hace de escenario para esta comida, la jornada gastronómica dentro del Festival de Cine Fantástico, y aquí estamos todos con los vaqueros, con los indios, aquí el séptimo de caballería, nuestro querido Jesús, que viene también caracterizado, y todos poniendo su granito de arena para que todo esto sea posible. Bueno, ahí vemos también letrero de Se Busca. Yo he visto ya alguna cara que creo que lo he encontrado. A ver si me da una gran recompensa. Bueno, la recompensa es estar aquí con amigos, con gente divertida, gente con un gran espíritu, y eso es lo importante. Así que nada, vamos a seguir aquí cubriendo esta jornada, cubriendo el Festival Fantástico. Le doy la enhorabuena a todos, y sobre todo también por la aportación de Onla Boquerona, la atención que tiene también con nosotros y con los medios de comunicación. Bueno, escucha las canciones que están sonando, la música, esa música que nos suenan todo, ¿verdad?, a las películas del oeste, de estos westerns que, bueno, pues han tenido tanta repercusión, y a lo mejor los más jovencitos pues no saben de qué hablamos, pero sí ya la persona, bueno, pues de una mediana edad, sí, por supuesto que le recordará toda esta música. Bueno, siguen llegando invitados y ya mismo podremos paso a la gastronomía. Un beso y a disfrutar de este reportaje. Un aplauso para ellos. Y nos van a tocar, en el caso de Guillermo, es su debut ante un escenario. En el caso de Kiko lleva muchos años rascando la guitarra. Pero el caso de Guillermo es su debut, y los dos han sido los compositores y los que han realizado los cinco temas que están incluidos en la banda sonora original de Memorias de Sangre, y por primera vez, espero que no por última, por primera vez lo van a tocar ante el público. Así que muchas gracias y un aplauso para ellos. Yeah.